estamos en cuartos de final. Junior Men, se viene la S1. Ahí aparece Juan Carlos Díaz de Antioquia, que toma la punta. Cuatro clasifican a la final, los otros chao, lo vemos el próximo año en el torneo nacional. Allá se viene Felipe Serna, el corredor del Quindío, con el número 50 para la segunda posición. Ahí viene el que ruge, ahí viene el número 60. Se está clasificando el León del Valle, Leonardo Arango. Es Juan Esteban el Flaco Espina el que se está clasificando para la cuarta posición. Antioquia, Quindío, Valle Antioquia.